Tengo una pregunta un poco personal que haceros. ¿Alguno de vosotros ha rebuscado en el cubo de basura de vuestros vecinos? ¿No? Bueno, lo digo para saber lo que hacen, lo que usan, cómo huelen. Imaginad que miráis por la ventana y veis a un grupo de tíos con bata y microscopio husmeando en vuestra basura. Qué raro, ¿no? Pues no. Esto es algo que hacemos los científicos con bastante frecuencia y no porque sea lo más parecido a un contacto humano que podamos tener, que también. Estoy hablando de cubos de basura celulares y sé lo que estáis pensando. Han hecho bien en recortar I+D. Dejadme que os explique un poco. Estos cubos de basura son unas partículas monísimas llamadas exosomas. Entenderéis por qué en España no se invierte mucho en nosotros. Imaginad a Rajoy intentando pronunciarlo. Exosomas. Es complicado. Como sabéis, los científicos somos paparazzis del mundo celular. Seguimos a las células en cada momento de sus vidas, desde los más sensuales, como una mitosis, hasta los más intensos, como una apoptosis. Y no tardamos en estar cuando tuvieron que ir al baño. Algunas de las células, para expulsar ese material sobrante, utilizaban estos exosomas. Y nosotros podíamos analizar su contenido para saber a ciencia cierta de qué célula o de qué tejido provenían exactamente. Esto al principio era poco más que una curiosidad. Hasta que uno de nuestros vecinos fisgones encontró dentro de uno de los cubos una nota. Una nota como las que nos mandábamos en parvulitos. Resulta que entre tanta basura, las células se estaban mandando información. Información basura, como el spam o Telecinco. Esto, ahora que lo sabíamos, podíamos aplicarlo, porque cuando la célula sufre, cuando la célula enferma, aumenta sus niveles de exosomas. Y nosotros, con un simple análisis de sangre, podemos detectarlos, analizar de qué célula o de qué tejido vienen y, por lo tanto, entender cuál es la enfermedad que los está elevando para mejorar el diagnóstico precoz de cáncer, Parkinson, Alzheimer y, por lo tanto, hacer que los sistemas de cribado sean más baratos y más sencillos. Así que ya sabéis, la próxima vez que os pillen husmeando en el cubo de vuestros vecinos, decid, aquí, revolucionando la medicina moderna.